Muy buenas tardes, te saluda Jimena Bravo. Hoy, El Economista te presenta, en 60 segundos, las noticias más importantes para estar informado día a día. Bienvenidos. En primer plano, la Junta de Gobierno del Banco de México detuvo el ciclo alcista de la tasa en una decisión unánime y advirtió que la mantendrá en su nivel actual por un tiempo prolongado. Finanzas y dinero. La economía de México creció 0.4% en abril desde la caída del 0.1% que había registrado en marzo, lo que significa que la actividad económica del país empezó con pie derecho en el segundo trimestre del 2023, de acuerdo con el INEGI. Empresas y negocios. El gobierno de la 4T avanza en su deseo de hacer que despegue la nueva mexicana de aviación en diciembre próximo con una flota de 10 aviones Boeing. La base de operaciones será en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Mantente informado con El Economista. No olvides seguirnos para no perderte tus 60 segundos de noticias. Hasta mañana.